inclusión y como parte de un proyecto educativo y de inclusión social en nuestro país, en nuestra región, sentimos que permanentemente estamos asistiendo al nacimiento de cosas nuevas. Este instituto que se va a dedicar a la investigación, a la docencia, se va a potenciar con lo que venimos trabajando en esta universidad, fundamentalmente con lo que tiene que ver con las tecnicaturas y licenciaturas agrarias, que es tan importante fortalecer y que seguramente se van a fortalecer con este trabajo conjunto, que no va a ser una suma de trabajo, sino que seguramente esto va a potenciar lo que hagamos de ahora en más, sobre todo en un área tan sensible como lo es la agricultura familiar. El futuro es hoy y el futuro está asegurado, porque estamos teniendo en las distintas áreas a compañeros que están comprometidos con el proyecto nacional, que además tienen su capacidad técnica, científica, y que se preparan y trabajan con entusiasmo para desarrollar las tareas que tienen, pero además con un compromiso y teniendo bien claro que el problema no es la capacitación para cualquier cosa, la capacitación para ponerla al servicio de todo de nuestro querido país, para ponerla al servicio de la expansión productiva, con inclusión social y de crecimiento. La verdad que es un hito para la institución y también felicito a nuestras autoridades que por allá por el 2005 tomaron la decisión de construir los institutos, estos 5 institutos para la agricultura familiar que hoy están distribuidos en la Argentina estratégicamente y que hoy aquí en la Arturo Jaureche vamos a poner 1.300 metros cuadrados con un presupuesto de alrededor de 26 y pico de millones de pesos. Realmente son obras extraordinarias para que nuestra gente pueda trabajar en la región y esto pueda generar un impacto. Va a haber acá 21 investigadores y 7 empleados administrativos. Es el aporte que hace el INTA al municipio y a la provincia de Buenos Aires, pero por sobre todas las cosas a la región. Thank you.